Por favor, vamos a guardar un poco de silencio. Ya va a comenzar la conferencia. Vamos a empezar con la presentación de nuestro gran y querido invitado, el doctor Alfredo Villafranca. Estimados compañeros itamitas, a nombre de Consejo de Alumnos Doxia, les damos la más cordial bienvenida a este evento que es el máximo homenaje que nosotros como comunidad estudiantil organizamos a nuestros profesores. Para la edición de este año, más de 400 personas votaron, haciendo una cifra récord, pudiendo elegir a cualquier profesor de cualquier materia entre cualquier asignatura, y el profesor elegido para esta elección fue nuestro muy querido doctor Alfredo Villafranca. El doctor Villafranca es doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, maestro en Sociología por la Universidad de Salamanca, experto en Medios de Comunicación y Cooperación para el Desarrollo por la Universidad de la Complutense de Madrid, y al mismo tiempo es licenciado en Comunicación por el Tecnológico de Monterrey. En su actividad profesional, destaca haber sido consultor en programas de desarrollo con organizaciones civiles nacionales e internacionales, como la Agencia de Cooperación Española, con la que fungía como responsable del área educativa para México. Es socio fundador de ECOS Iluminación México, empresa dedicada a la generación de energía renovable y soluciones ahorradoras de iluminación. Cabe resaltar que esta empresa es resultado del trabajo de buscar soluciones a programas de desarrollo rural. En la actividad académica, el doctor Villafranca ha dado clases en la Universidad de Salamanca, la Universidad Anáhuac, la UNAM y desde hace ya 18 años en el ITAM. Entre sus labores de docente, ha impartido los cursos de Problemas de la Realidad Contemporánea 1 y 2, Problemas de la Realidad Mexicana y Reflexiones Éticas para a nivel licenciatura y nivel maestría. También, al mismo tiempo, es miembro del Consejo de Redacción de la revista Estudios, coordina en Extensión Universitaria el Diplomado de Organizaciones Civiles y de Responsabilidad Social. Por otro lado, en investigación desde el ITAM, ha trabajado en la profesionalización del tercer sector, formaciones de organizaciones civiles y, sobre todo, la inclusión de personas con discapacidad al mercado laboral en México. En sus actividades académicas, destaca haber sido consejero del IFE por un periodo de 2000 a 2003, también haber sido consejero editorial del periódico Reforma, en el cual tuvo una columna de 2000 a 2008 llamada Sector 3. En sus investigaciones y publicaciones, sus temas versan sobre el capital social, la ética, el desarrollo, responsabilidad social y sociedad civil organizada. Al mismo tiempo, es fundador y socio de la Asociación Nuestro Hogar para Menores en Situación de Calle en México Distrito Federal. Además de todo esto, y más importantemente, lleva 21 años casado y es un padre vocacional de sus dos hijas. Es muy difícil, a través de estas páginas de semblanza, reflejar la fuerza, el coraje, la exigencia, convicción y pasión de Alfredo Villafranca. Su enorme autocrítica, sus enseñanzas, sus experiencias, su vida, por y para los ideales, son imposibles de encuadernar y mucho menos de cuantificar. ¿Quién sabe dónde podría acabar la enorme influencia que ha tenido, tiene y tendrá sobre nuestra generación y generaciones por venir? Para los que tuvimos la suerte de haber llevado clases con él y para los que no, aquí comienza la última lección. Gracias. Pues muchas gracias, es verdaderamente un honor y una gran responsabilidad estar aquí enfrente de ustedes. Creo que es el mejor regalo que como profesor uno puede tener y al mismo tiempo es una hermosa responsabilidad. Y
Yo nunca lo esperé, como se lo he comentado a algunos, me parece inusitado, cometieron un error, pero ya aquí con esta oportunidad y planteándome esta lógica de la última clase, trataré de compartir con ustedes algunas reflexiones, trataré de comunicar sobre todo mi gratitud, porque uno no existe sin ustedes. Este planteamiento de Gusdorf que trabajamos desde Problemas 1, que todos creo que deberíamos de entender cabalmente, y es una relación de reciprocidad. Y existimos porque somos complementarios, existimos en tanto nuestro ejercicio profesional, y no solo porque nos necesitamos. Los que han estado conmigo saben que ironizo mucho sobre la solidaridad indigente, ¿no? Esta solidaridad que nos vincula porque nos necesitamos de manera fáctica, porque sí, somos complementarios, pero para funcionar, sin virtud, sin profundidad, es más, sin que me importe el otro. Bueno, vengo a decirles, gracias a esta oportunidad, que profundamente me importan. Me importan tanto como para poder yo existir en mi vocación profesional como docente, como profesor. Les agradezco que estén aquí y espero poder ser recíproco en la expectativa y dar algo que nos sirva para vivir, para reflexionar y sobre todo, para ser felices y justos. Bien, empiezo. Todos tenemos defectos, todos. Y no voy a ostentar, pero tengo muchos. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco? Con hombres de poca niñez, hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros, rojos y azules. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres, nosotros? Que me disculpe Silvio Rodríguez, porque es la canción de Playa Girón. Y detrás está el reto que creo que todos nos planteamos. Somos agentes históricos. Y de nosotros brota la posibilidad de la transformación. Y yendo en esa perspectiva, a la ironía de estar aquí sentados, porque somos muy exitosos, somos itamitas, pero también somos sobrevivientes. Y déjenles comparto esto. En plena Guerra Mundial, una frase dada en esa perspectiva del sobreviviente: cada día pienso en morir, en la enfermedad, en el hambre, en la violencia, en la guerra, en el fin del mundo. Y perdónenme que siempre plagie así. Dada la presión que tengo como itamita, pensar en todo eso me ayuda a distraerme. Les comparto el esquema con el que voy a trabajar.
Tengo cuatro ejes que compartir con ustedes hoy: la vocación por el rigor de la ciencia, el privilegio de ser universitario en nuestro mundo, la responsabilidad de la hipoteca social que tenemos como profesionistas y la esperanza de ser feliz y justo. Comienzo. La vocación por el rigor de la ciencia. Cuento de Jorge Luis Borges. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio mismo y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Somos cartógrafos. Somos cartógrafos de realidad. Y no pocas veces nuestro mapa forza la realidad. Estamos aquí con la estructura del rigor científico de ser universitarios, desde esta perspectiva del racionalismo crítico que a veces no es crítico y que nos lleva sin duda a imponer la teoría sobre la realidad, a forzar la realidad a nuestros métodos y a dejar de verla. En tanto nuestra tarea universitaria, en tanto el rigor científico, tendríamos siempre con humildad que reconocer que la posibilidad de ser cartógrafos está en la propia naturaleza, está en los ríos, está en los mares, está en la tierra misma. Y si dejamos de verla, el mapa no sirve para nada. Cada uno de nosotros, desde nuestro rigor científico, somos cartógrafos, incluidos los contadores. Somos cartógrafos, ellos son muy importantes. Somos cartógrafos que cuando partimos del mapa dado y no volteamos a la realidad, podemos trazar guías peores que la roji. Podemos trazar las falacias del Waze. Podemos trazar un sinrumbo delicado que a veces descansa en la soberbia ostentosa de nuestra propia ciencia. No dialogamos, no compartimos, no colaboramos y nos ensimismamos en la cartografía específica de nuestra ciencia y perdemos rigor de racionalismo crítico. Esta perspectiva de la colaboración, esta perspectiva de la articulación del colegio que me canso de tratar de vislumbrar con ustedes y de aprenderlo de ustedes, porque en los últimos años que se me ha dotado cierta responsabilidad sobre articular códigos de ética para profesiones, me he enfrentado a no poder hacerlo sin ustedes. Mi propia profesión solo me permite articular contenidos que me doten, que me nutran. Y eso, queridos cartógrafos, lo hacen ustedes. Pero para no perder de vista esta lógica de una cartografía adecuada a la realidad, tenemos que ensuciarnos del barro de la realidad. Tenemos que caminar en la realidad. Tenemos que conocer la realidad. Que nuestra cartografía siempre esté vinculada con la realidad. Que no construyamos, finalmente, el riesgo es construir mapas sobre mapas, copy-paste de mapas, fichas del compañero. No les digo nada que no sepan. Y es ahí donde está el terrible reto de usted verdaderamente, desde su profesión, hacerse científico.
Creo que nos cansamos de vislumbrar esto de que el sujeto de la ética somos todos y cada uno de nosotros en nuestra convocatoria e interpelación de realidad vivida. No somos espectadores, somos actores éticos. Y solo así se hace una cartografía adecuada. Solo así tiene sentido este cuento. El riesgo es el extravío del rumbo. El riesgo es la ajenidad del dolor. Es la ajenidad de un país al que necesitamos y que nos necesita. Regresamos a la lógica de la reciprocidad. Existimos porque convivimos, porque coexistimos. ¿Autor? Viñas de Ira. Ya está lejos, problemas uno. Existencia es coexistencia. Y para la coexistencia, necesitamos a los otros para ser. Y en la perspectiva de nuestra experiencia profesional, necesitamos la colaboración para ser. Y para eso necesitamos la vinculación con la realidad. Hasta aquí, queridos cartógrafos. Les tenía preparado algo particularmente erudito, pero como no lo soy, me lo salto. Algo que nos vincula y que nos vehicula en la experiencia cartográfica es la complejidad. La complejidad no solo de una realidad doliente, exigente, en donde se nos interpela y se clama por justicia, en donde nosotros en ello estamos claramente implicados, y las soluciones bobaliconas son un riesgo. Y la perspectiva de querer con heroicidad transformar la realidad es seductora, pero es un riesgo. Por eso estamos sentados frente al sudor de la disciplina, de la forja de una carrera universitaria en la ITAN. Pero esa expectativa, esa expectativa va más allá de que la ITAN pase a la Walmart, ¿no? Y va nuestra persona de por medio. Y entonces, no perder nunca la perspectiva que hemos trabajado de que queremos, sí, profesionistas especializados, pero seres humanos integrales y plenos. Sí, profesionistas con una especialización que permita leer realidad sin abandonar todo lo que somos, sin abandonar el resto de nuestro ser, sin abandonar aquello que leíamos con Delors del ser, del hacer, del conocer y del convivir. Si de pronto extraviamos alguna de esas cuatro lineamientos de nuestro ejercicio en tanto procesos educativos que sirven para transformar, anulamos nuestra potencia. Lo suelo decir mucho en clase. Usted es más que un cartógrafo. Usted es un ser humano potente. Usted es un ser humano que, junto con su narciso colectivo y más allá, transforma realidad. Pero si se circunscribe solo y únicamente a su especialización, puede dejar de lado quizá lo más importante, que sería su vocación. Paso al segundo punto, la vocación. La vocación, esa llamada interior que sentimos, esa necesidad de aplicar nuestra vida a un propósito y de hacerlo además con esfuerzo, con sacrificio, con el último impulso vital, es algo que todos, tarde o temprano, debemos experimentar. La vocación, que sería formidable que se viviera a través de la profesión, la vocación es un llamado interno. Pero fíjense, el concepto, como tantas otras cosas que no podemos dejar de lado, el concepto proviene desde una perspectiva de llamado teológico. La vocación suele ser
este llamado que Dios le hace al hombre para encontrarse con él. Es una convocatoria. Pero hoy la convocatoria, en esta era de Narciso, hoy la convocatoria, estamos llamados a encontrarla en nuestro corazón, en el seno de nuestras convicciones, en nuestro impulso vital. Claro, por eso tantas veces revisamos esto de la terrible confusión entre habilidades y vocación. Lo revisamos en tanto, si quieren, un planteamiento poco existencial, un poco de introspección, en donde dice: profesor, pero el curso se llama Problemas de la Civilización, ¿por qué se mete conmigo? Pues porque usted es el problema. Porque o todo brota de la fuerza de nuestro corazón, desde una convicción real, o somos alfeñiques, sin ofender a los alfeñiques. Claro, no podemos ser títeres de un modelo preestablecido, y la vocación es esta potencia que nos podría llevar a transformar, que nos podría llevar a construir el que queremos ser, lo que anhelamos y deseamos ser. Fantástico que la profesión se vinculara con la vocación. Me canso de decirlo en cuanto tengo la primera oportunidad, y esta siendo la última clase, es mi última oportunidad. La vocación es un privilegio. La vocación la construimos justo porque somos privilegiados. Yo sé que muchos de nosotros no la descubrimos sino hasta tarde. Pero el tema está la disposición para encontrarnos a nosotros mismos en eso que verdaderamente transforma realidad, en eso que nos hace ser artistas. Empecé, compañeros poetas, planteando la urgencia. Compañeros músicos, compañeros de historia, la urgencia de trazar juntos la cartografía, y eso solo se hace con vocación. No podemos trazar la ruta para nosotros mismos si no estamos convencidos de ella. Profesor, yo no estoy convencido de nada, esta realidad es asquerosa, esta realidad es una herencia contaminada en sí misma. Yo vine aquí a tener herramientas para ganar dinero, y no se equivoque, profesor, usted es un idealista. Mi ideal es usted. Descansa en usted. El ideal descansa en usted. No en tanto individuo aislado, sino en tanto el nosotros que somos. Este ideal de la vocación forzosamente es una experiencia comunitaria. Usted no puede vivir su vocación sin los demás. No solo es la complementariedad de la que venimos hablando en la coexistencia, es la complementariedad que nos hace ser, porque la vocación tiene que ver con el ser, porque la vocación tiene que ver con el reconocimiento de nuestros recursos, de nuestra historia, de lo que somos, de nuestra sangre, de nuestra lógica de vida heredada. Solo descubrimos la vocación si nos volteamos a ver al espejo con profundidad. La vocación está en sus ojos, si se mira bien al espejo. Yo sé que el sujeto del espejo a veces es odioso, pero también es un campeón. ¿Qué peligro se encierra verse a los ojos, no? ¿Qué peligro se encierra el no verse a los ojos, descubriéndose, como decía Martin Buber, en alteridad? Descubriéndose reflejado usted en los ojos de otro ser humano que justo en el reflejo le dota de vida a usted. Si usted se ve reflejado en los ojos de una vaca, no es lo mismo. A lo mejor termina mugiendo. Haga la experiencia, vea un pez en una pecera y a lo poco está usted imitándolo. Pero si usted se ve en los ojos de otro ser humano, si usted se encuentra reflejado en los ojos de otro ser humano, usted le está devolviendo humanidad y él a usted. Ahí se descubre la vocación, además del espejo. Ahí se descubre la vocación, porque la vocación tiene que ver con dar, con darse, con ser. Repito,
nuestro ser humano es un ser social, es un ser con otros. Entonces, si la vocación la estamos viviendo en tanto nuestro ser universitario, ¡qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad, queridos cartógrafos narcisos! Vamos acumulando un poco la definición de quién somos. Queridos cartógrafos narcisos, ¡qué responsabilidad el encontrarnos entre nosotros mismos, en que para vivir la vocación no solo nos necesitamos, nos urgimos, necesariamente lo articulamos justo porque yo soy tú, tú eres yo, solo somos nosotros. Nos vendieron el discurso del individualismo en su momento. Se nos ha vendido por todos los medios posibles. El individualismo como la meca de la realización, de la autorrealización, ¿no? En la pirámide de Maslow, hasta arriba tenemos esta autorrealización. Pero esto no se da de manera aislada. Esto no lo podemos construir solos. Esto no es el éxito de la cima de aquella empresa de U.N.I.D. unida. En donde se acuerdan ustedes en ese pasaje de ese cuento de la cima, en donde el éxito era inversamente proporcional al cabello en la cabeza y la muerte un accidente. La muerte un accidente. Y cuando hablamos de esta potencia del ser con otro, reiterativo tengo que ser con esto, yo solo existo cuando verdaderamente me extrañan, yo existo si me piensan, yo soy justo ausencia, ausencia sentida. Ahí, queridos colegas, queridos compañeros cartógrafos, nos damos cuenta de que la construcción de nuestra persona en este momento de individualismo es necesaria siempre a través del eje del otro. Profesor, ¿qué es eso del narciso colectivo? Y le doy la fórmula, ¿se acuerda de una fórmula científica detallada, profunda? Su narciso colectivo, ese ser comunitario con el que usted es, tiene que ver con su ausencia sentida, no su presencia, su ausencia. Y entonces esa comunidad que usted forja, de la mano de la potencia de, discúlpenme por tanta metáfora, la mano de la potencia de estar aquí en este atasco de la autopista del sur, del DF, Tizapán, San Ángel, en donde por 5 años, 6, algunos veo por aquí 7, compartimos un verdadero atasco, compartimos un atasco en donde la coincidencia nos llevó a no controlarlo. Y entonces, queridos amigos del 5000, querida amiga del Dauphin, querido amigo del Ford Fiesta, querido amigo del coche que usted traiga, compartimos este atasco solo esperando saber en qué momento podemos avanzar para irnos. Y no hay comunidad. Y hay solidaridad indigente. Y entonces se construye una pequeña comunidad contingente. Es la solidaridad superficial. Es la que no es virtuosa. Es la que no construye amistad. Es la que deja embarazos sin nombre. Ni el teléfono le pidió. Avanzamos en cuanto se libera el atasco. 5, 6, 7 años. Y no le pidió ni el teléfono. Este privilegio
de encontrarnos en la coincidencia de este espacio, de este recinto que ostenta universidad, que pretende universidad, que pretende esta vinculación de la unidad en lo diverso, porque cada uno de nosotros lo conformamos, queda en un atasco de nuestra existencia por 5 años. Los que están a punto de terminar ya se quieren ir, no soportan más el atasco, piden pizzas y no los dejan entrar a la biblioteca, a la moto con la pizza. No hay manera de soportar el atasco. Y no hay manera de soportar el atasco porque, paso al siguiente punto, porque creemos que para construir felicidad y justicia tenemos que avanzar rápido, que nuestras herramientas nos permitan ir rápido allá, a la felicidad y la justicia, allá al fondo. Alguien la tiene allá atrás, agárrenlo. No, queridos cartógrafos narcisos atascados, no, la felicidad y la justicia no es una meta a alcanzar, es una manera de vivir, es una forma de respirar, es una disposición para transpirar, es la conciencia del latido de nuestro corazón. Pero el atasco nos lleva a la preocupación inmediata, el examen de conta. Nos lleva a resolver solo en perspectiva de inmediatez. Y entonces viene la terrible pregunta: ¿este momento universitario de privilegio, de encuentro para poder construir comunidad y ausencia sentida para toda la vida, se convierte en un bodrio de inmediatez? El examen de eco, el ensayo de problemas. No, no se espanten, no pedí ensayo ahora. Y el problema, queridos cartógrafos narcisos atascados, el problema es que así vivimos toda la vida. Y que de aquí, con nuestro flamante título, con nuestros créditos terminados y sin título, construimos éxito. Construimos el éxito del aislamiento, construimos el éxito de la inmediatez, construimos el éxito del tener. Porque justo si algo queremos construir en este espacio en donde podríamos aprovechar este atasco para encontrarnos en el ser, no lo hacemos. Preocupados por el tener. Y la inmediatez del tener se convierte en una fruición con la cual no podemos ni respirar. Todo es hacer, todo es hacer, todo es hacer. Eso es éxito, hacer. Sin proyecto de vida. Sin colegio. Sin colegas. Sin comunidad. Sin compartir. Sin ser. Déjenme salto, queridos cartógrafos narcisos atascados, a una perspectiva que me parece importantísima. Y si saltamos a la posibilidad de la comunidad fraterna y potencialmente, perdónenme que sea tan pretencioso, a un mínimo de solidaridad que se tradujera en amistad. Perdón, no quería hablar de amistad, no, porque acuérdense que no somos amigos. Usted es alumno, yo soy profesor y tan. ¿Qué hacemos? Porque resulta que estamos diseñados para eso. Nuestro diseño antropológico está diseñado, está enfocado, está llamado desde la lógica vocacional a la amistad. Problema, ideas 1, Platón.
a la amistad. Sí, es ostentoso, ¿saben? Es muy ostentoso, sobre todo hoy, porque eso compromete, es incómodo. Pero si ya estamos aquí atascados, ¿por qué no construir esa potencia? Esa potencia que verdaderamente transforma, esa potencia que todos la tenemos. Y si vamos desde la perspectiva de la vocación, con el corazón, sí podemos llegar a vivirla. Pero perdón, es un desliz, Laitán. La vocación aparece relacionada con anhelos y con aquello que resulta inspirador para cada sujeto. Se supone que la vocación concuerda gustos, intereses y aptitudes de la persona. La vocación implica virtud. ¿Podría ser que usted fuera un economista vocacional? El reto sería construir virtud. ¿Podría ser que usted fuera un politólogo vocacional? El reto sería construir virtud. ¿Podría ser usted un ingeniero vocacional? Virtud. ¿Podría ser usted un contador vocacional? El reto sería construir virtud. La construcción de la virtud regresa otra vez al ser, a nuestro ser. La vocación también es considerada como un proceso que se desarrolla durante toda la vida, ya que se construye de forma permanente. Implica descubrir quién soy, implica descubrir cómo soy y hacia dónde quiero ir. Implica saber con quién voy. La vocación es comunitaria. La respuesta a todos estos interrogantes, si los tuviéramos, marcan una ruta a seguir por cada uno de nosotros. Y miren, este planteamiento de la última clase no puede a uno menos que hacerlo sentir medio viejo. Ok, sí. Mi hija pequeña dice que la caché el otro día platicando con una amiguita y le preguntaba a la amiguita: oye, y Cami, ¿cuántos años tiene tu papá? Y le dice: como 200. Y hace tiempo un compañero por aquí, que ya lo vi, cartógrafo, me dijo: profesor, pero usted no es tan viejo. Gracias. Pero como que hace muchas cosas. Sí, soy disperso. A medida que uno se hace viejo, siente cómo su deseo y la realidad a veces se distancian. Los ideales parece que se alejan. Y se comprueba cómo la realidad es un barco que parte de un amarradero y se va del deseo. Sin embargo, cuando uno es joven, se siente capaz de imponer su deseo a la realidad. Se siente capaz de transformar el mundo en función de anhelos. A veces. Guiado por su propia concepción del mundo y de las cosas. Por todo ello, puedo decir que ahora, queridos cartógrafos, están y contagiados por ustedes, podemos estar todos los que conformamos esta comunidad viviendo una época de privilegio. Una edad no exenta de circunstancias dolorosas, complejas, difíciles, porque a medida que constatamos la imposibilidad de que nuestros deseos se conviertan en realidad y poder apoderarnos del ánimo que supere la frustración del fracaso, nos vemos frente al reto de equilibrar nuestro anhelo y nuestro deseo vocacional con lo posible. ¡Qué miedo! Porque si lo posible va a circunscribir nuestros sueños, la nada de Michael Ende. La nada
que inmoviliza, la nada que nos hace comamos y bebamos, que mañana moriremos, y dos verbos más si quieren. Bueno, tres. Siempre desde la castidad. Pero claro, si este momento en el que nosotros estamos, por supuesto que confrontados con el terrible dilema, oiga, pero si yo tengo 20 años, ¿por qué me habla de vocación? Eso seguramente es como a los 50. Ya mero llego. Le cuento, cuando llegue le cuento. No, queridos cartógrafos narcisos atascados, no. La vocación es un continuo, un permanente proceso de descubrirse a sí mismo. Y no es una definición dada. Por supuesto que no es una definición dada. Aquí solo de pronto me detengo en la vinculación de la vocación y su profesión. Pero su vocación es más potente que su profesión. Pero su vocación le puede llevar a que su profesión se convierta en una herramienta de su propia vocación. Y si no hacemos esto, si no le damos espacio a nuestra vocación y la dimensión que tiene nuestra profesión para alcanzarla, somos unos cobardes, verdaderos cobardes. Utilitarios, esta lectura que tanto les gusta de Sánchez Muniain, ¿no? La vida estética, en donde explicamos por qué Estudios Generales es inútil. Es una justificación. Somos unos cobardes. Somos unos cobardes porque no atendemos el llamado de nuestro impulso interno, del que somos cuando nos vemos reflejados en los ojos de otros. Y nos atemoriza. Y es que eso no es rentable. Es que eso no es rentable. Claro. Y entonces lo supeditamos, lo aplazamos. No solo estoy hablando de la perspectiva artística o deportiva, no. Estoy hablando desde la convicción interna en donde usted en su profesión desarrolla vocación. Pero el abandono a ello es un abandono al atasco. Es un abandono de nosotros mismos. Es un abandono de nuestro ser. Para la perspectiva utilitaria y pragmática de una pauta de éxito individualista, que lo que requiere es que usted cambie de coche cada año. Bueno, perdón, a la semana. El tener. Y ahí nos extraviamos, queridos cartógrafos narcisos, atascados. De alguna forma hemos de construir esta posibilidad que estamos aquí encontrando justo en la potencia de la perspectiva universitaria, en el privilegio de estar compartiendo un poco de sosiego a la fruición utilitaria y pragmática que parece que nos espera allá afuera. No nos espera allá afuera, a veces aquí adentro es mucho más desesperante. Y aquí hay un elemento que siempre me parece importante revisar. De broma siempre digo que usted no es totalmente itamita si usted no tiene una itis, gastritis, colitis, neurodermatitis, alguna itis, juntitis, esa es buena. Y pareciera que eso es sinónimo de éxito, ¿no? Es decir, ¿y cuántas úlceras tiene? No, yo ya tengo 8 úlceras. Ah, bien. Y entonces el equilibrio de nuestro ser y de nuestro tener, la perspectiva por la que podemos estar aquí forjando la potencia de nuestra vocación, se extravía. Porque de pronto lo que más nos preocupa es el examen de eco y nuestra gastritis. Y lo subordinamos una a la otra. Primero es el examen de eco y luego es la gastritis. O es un alimento a la gastritis. De pronto me extravío yo ahí. Tenga una itis, sea totalmente itamita. Saludos.
Ya vieron quién está ahí, ¿no? Él era el otro. No voy a decir nada porque es reiterativo. Abraham, Prometeo y Narciso. Abraham, Prometeo y Narciso. Y miren qué pasó. Narciso en primer plano. Narciso en primer lugar. Por eso la semana pasada yo le pedí, es un favor especial que me hizo este joven Gilles, que vino a plantear un tanto esto, ¿no? Y perdónenme si esto es como un autogol. Perdió el Toluca. Qué interesante planteamiento el que tuvimos con Lipovetsky la semana pasada. Esta perspectiva interesante y congruente del tener. Porque en cuanto a una crítica al consumismo, él quiso ser muy congruente, y aquí afuera nos firmó libros, Arbanos, llévelos, llévelos. Vendemos libros. Libros de una reflexión interesante y profunda, atrapado en la misma lógica. Qué interesante. Qué interesante, porque es que esta era de Narciso es aplastante. Y miren, tan aplastante, ya voy para allá. Tan aplastante que en nuestra propia perspectiva sería un error dejar de reconocer que este momento de narcisismo no nos atrapa. Tenemos que reconocer la época y el momento en el que estamos viviendo. Tenemos que reconocer que justo ahora hemos vivido un proceso de desplazamiento de los otros dos personajes que claramente podrían representar prototipo de ser humano, Abraham y Prometeo, perspectivas antropológicas diferenciadas, ¿no? Abraham y Prometeo, uno obedece a su Dios, otro obedece a su causa y a su razón, y Prometeo obedece, perdón, y Narciso obedece a sí mismo. Bien, esto que reiteradamente revisamos, esto que está ahí como un planteamiento crítico, tenemos que invertirlo, tenemos que transformarlo, tenemos que darle sentido, porque no podemos negar que esta realidad contemporánea que vivimos es narcisista. Sería un error. Tendríamos entonces que redimensionarlo. Y redimensionarlo tiene que ver con el descubrimiento justo de nuestra vocación. Porque este es un momento cultural, una época en la que como nunca se nos respeta en tanto nuestra dignidad personal. Hemos logrado, después de sangre, historia, dolor y sufrimiento, la construcción de ese techo mínimo que son los derechos humanos, techo mínimo de perspectiva ética, que tiene que ver con la forja de Narciso, por supuesto. Pero entonces, ¿cómo redimensionamos para poder llegar a decir bendito individualismo? Bendito individualismo que hoy permite que usted piense en su vocación, que hoy podamos tener el respeto a la diversidad, el respeto a las convicciones personales, los candidatos independientes. Hemos logrado una serie de procesos históricos inusitados. No podemos dejar de ver que esta construcción del narcisismo nos ha costado mucha historia. ¿Cuál es el problema? El olvido del otro. El olvido del otro. El creer que Narciso solo es para sí y no con. Y entonces esta ajenidad con los demás nos ha roto, nos ha fragmentado, nos ha llevado a un momento
en donde la desconfianza es lo que prevalece. Y con desconfianza no podemos hacer nada. Nada. Volvemos a ver el país que tenemos, las noticias recientes. Estamos nosotros hablando de perspectivas éticas, leemos los textos de problemas en donde cerramos, estamos cerrando ya el curso y se plantean esperanzas y retos y demás. Y nuestra realidad, con muertos cotidianos, sin nombre, sin sentido, Cuajimalpa un desastre ayer en la noche. No tenemos capacidad de debate, ni siquiera en la construcción de esta perspectiva de luchar desde las urnas por consecución del poder, en donde, las noticias de hoy dicen, pero fuimos muy civilizados en el pleito, solamente usamos bates y petardos, y con los bates sí, pues le rompimos las piernas a algunos, pero no matamos a nadie, no hubo muertos, fue un encuentro civilizado, por favor. Y eso es Cuajimalpa, aquí arriba. No digo Jalisco y no digo Guerrero. Y nos simbra Ayotzinapa, pero nuestra lógica de Narciso, no podemos ver con empatía la realidad del otro. Así nunca vamos a construir nada. Creo que hemos sido espectadores de todo lo que ha sucedido alrededor, en el ejemplo inmediato de Ayotzinapa, en donde, ¿se convirtió en espectáculo? Claro, ¿por qué? ¿Por qué Narciso vive del espectáculo? Porque Narciso es un espectador y le gusta el escarnio, y le gusta, por supuesto que le gusta, de eso come, de eso vive. No es actor, no es protagonista, no es sujeto histórico. Tenemos que redimensionar a Narciso, tenemos que apropiarnos de nuestra realidad. Pero como nunca antes, esta perspectiva vocacional que estamos poniendo sobre la mesa y que creo que todos tenemos el privilegio de planteárnoslo, si no nos lo planteamos, además de una traición cobarde a nosotros mismos, además de eso, cercenamos nuestra propia existencia. Garantizamos al psicólogo, por supuesto. Pero entonces, ¿cómo dar sentido a un Narciso que solo se ve a sí mismo, que solo se regodea en sí mismo, ignorando que Narciso es hijo de Abraham y Prometeo? Y entonces tendríamos que redimensionar historia, tendríamos que ver con claridad la posibilidad del discernimiento que hoy tiene nuestra propia realidad. Discernir, complejo. Entonces viene el reto del discernimiento, y en el reto del discernimiento está la posibilidad de incluir las enseñanzas del prototipo de Abraham, las enseñanzas de esa estructura antropológica que significó Abraham para la historia de la humanidad, y de Prometeo. Podríamos discernir sobre ello y decir, no tengo que romper con el pasado, no tengo que olvidarlo o hacerme ajeno a él, tengo que integrarlo en mi vocación. Ahí está el terrible reto, este reto que trato desde el... desde el espacio verdaderamente privilegiado que sé que tengo como profesor, de que caigamos en cuenta de esta potencia que es real, que es aquí, que es ahora, que no es mañana, que es la que está en su corazón. Y mire, regreso a este pobre concepto del Narciso colectivo. Es pobre el concepto, porque nuestra perspectiva de humanidad nos hace estar vinculados con toda la humanidad, no solo con el Narciso colectivo. Pero a la hora de que hablamos del amor al prójimo, qué difícil es ir más allá del Narciso colectivo. Ese entorno mínimo de seres humanos que nos extrañan, en donde nuestra ausencia es presencia, ese es fácil de amar. Y no estamos aquí para hablar de una perspectiva moralista del amar, no. No tenemos mejor herramienta
que nuestra profesión para amar. Y tenemos que darle sistematización, metodología, recursos, integración de realidades. Queridos cartógrafos, solo a través de nuestros mejores recursos verdaderamente amamos. Y es ahí donde Narciso de pronto se extravía, porque solo se ama a sí mismo y olvida toda la historia de Abraham y todo el sacrificio de Prometeo y lo abandona. Creo que esa es la gran perspectiva que tenemos hoy en la posibilidad de vivir nuestra vocación después de un discernimiento personal, después de un encuentro con nosotros mismos, vivido con los demás, pero que sea una decisión, que sea una decisión, no que sea un accidente de este atasco. Abraham, Prometeo y Narciso. Teocracia, modernidad y posmodernidad. Todo está encarnado en usted. Todo está encarnado en nosotros, porque somos sujetos históricos. Y dice Nestroy, la persona, nosotros, la persona es buena, entiéndase. Solo la gente o el individuo son canallas. Quiero encerrar en esto uno de los mensajes que quiero comunicarles. No dejemos de ser personas. Y la persona es un ser en relación, es un ser en alteridad, es un ser con otros. No somos individuos. Nuestro éxito es resultado, por lo menos, de la fundación que lleva nuestro apellido, por lo menos. Nuestros logros, nuestros fracasos, nuestros triunfos son comunitarios. No lo perdamos de vista. Compartámoslo. Extendamos la posibilidad de nuestro Narciso colectivo aquí, en este espacio que se nos brinda para pensar, reflexionar, formarnos, que es la universidad. Es un reto permanente y va a donde vaya usted, pero ahora mismo este espacio es el que nos convoca. Y salto de aquí al siguiente tema. Ya voy a acabar. La hipoteca social. Queridos cartógrafos, ya me perdí. Narcisos, atascados. Tenemos nosotros, por el solo hecho de poder denominarnos profesionistas, en tanto la licenciatura que da una impronta a nuestra personalidad, tenemos una hipoteca social. Porque este privilegio en sí mismo ya conlleva un deber ser. La hipoteca social es lo que le debemos a la historia y a la sociedad para poder existir en tanto ingeniero, en tanto actuario, en tanto matemático, en tanto internacionalista, en tanto contador, en tanto administrador, en tanto abogado. La sociedad, la historia, le permite existir a usted en tanto eso. Usted ya tiene una hipoteca social porque eso está en su impronta personal, porque eso le da personalidad, le da ser. Hay que devolvérselo a la sociedad y a la historia. No se lo puede quedar. Y entonces viene esta perspectiva, la hipoteca social de poder vivir la profesión en transformación de realidad. Y aquí viene, de entrada, la estructura a través de los colegios profesionales que va a caminar a que usted en una institución, en una empresa, en cualquier organización, sea usted un articulador que devuelve existencia a la realidad. Porque esta hipoteca social que le da a usted la impronta de ser quien es, se retroalimenta permanentemente. ¿Y se acuerdan de aquella lectura horrorosa de lo yo puntual y que planteaba el acto libre allá cuando uno se muere? Oiga, estamos llamados a vivir
la acción libre en tanto responsabilidad en la hipoteca social. Hay que devolver para mantener esta dinámica del devenir de la historia como sujetos que somos de ella. Hay que mantener esta reciprocidad. Y entonces, no solo es salir a la calle, no solo es entrar en este impasse de decir la burbuja del ITAM, en donde hay un montón de planteamientos críticos que no podemos extraviar. Típico, usted, hay espacios en donde no conviene que diga que es del ITAM. Le dejan de hablar, lo truenan, no lo vuelven a invitar. Hay espacios en donde sí hay que ostentarlo, ¿no? Soy del ITAM. Pero hay espacios donde es peligroso decirlo. ¿Y dónde estudia usted? En Ciudad Universitaria. Sí, he oído esa respuesta muchas veces. Yo en Ciudad Universitaria. Está cerca. Dada la realidad que vivimos y el privilegio que vivimos, también podemos ser excluidos. Y eso tiene que ver con pobreza. Pobreza que a veces nosotros construimos, ¿eh? Pobreza que no les cuento nada que no conozcamos, que no vivamos desde la crítica, a veces superficial, y a veces empedernida, sí, dotada de envidia, ¿por qué no? Pero muchas veces porque el río lleva agua. Y la petulancia del ITAM a veces nos construye una imagen no deseada, pero tiene que ver también con nuestra soberbia. Soberbia de este momento cultural en el que estamos, en donde es muy seductor, Narciso. Y no quiero en ese sentido sino plantear el reto de cómo construir inclusión, confianza, colaboración, no solo allá afuera, sino aquí. Nosotros aquí también construimos este tipo de sectas o especies de etnias internas. ¿Por qué unos y otros perfectamente nos despreciamos? ¿Cómo será el desprecio afuera si aquí hay desprecio saludable? Es que no es lo mismo ser matemático que economista. Es que hay niveles, la verdad, de profundidad. Ay, los de relaciones internacionales. Es que, claro, en el mundo de los abogados, el tema es la corbata. Es que, por supuesto, es un administrador, no le podemos pedir. Eso llévenlo al desprecio externo. Ahí no importa que sea usted incluso contador del ITAM, puede ser privilegiado por desprecio, por supuesto, porque fortalecemos una sociedad de clases, porque fortalecemos, sin duda, fortalecemos la verdad, desprestigio humano. ¿Por qué no estamos dispuestos a la inclusión? ¿Por qué esta perspectiva de ser cartógrafos narcisos atascados aquí en Río Hondo, Tizapán, San Ángel? 1-0-10-80. Nos puede llevar a un aislamiento terrible. Y por supuesto que México es muchos Méxicos, pero por supuesto. Y por supuesto que nosotros en nuestra contingencia no podemos llegar a conocer todos los Méxicos, pero sí podemos respetarlos y pedir respeto. Este es un México. Hay muchos Méxicos. ¿Cómo construimos esto si no damos perspectiva a ser con el otro? Y entonces, otra vez, querido cartógrafo, si nosotros no partimos de la realidad, nunca vamos a poder gestar estos procesos de inclusión. Nosotros necesitamos esa realidad para ser, para vivir, y esa realidad nos necesita también a nosotros.
Decía don Javier Beristain, en paz descanse, el ITAM vive procesos de una purga de humildad. ¿Por qué? Porque estamos siendo observados, porque nosotros estamos siendo agentes históricos de esta realidad mexicana contemporánea. Y la historia nos observa. Y o somos incluyentes y gestamos confianza más allá de una perspectiva clasista encerrada en sí misma, de un narciso colectivo excluyente, o no vamos a transformar ninguna realidad. En enero a la Ibero. ¿Cómo lo llevamos esto a niveles de fracaso? ¿Cómo lo llevamos? De manera exagerada, desordenada, diría yo. Porque extraviamos esta lógica del ser y el tener. Por supuesto, por supuesto. Nos necesitamos todos, todos. Y para esta realidad sangrante que estamos viviendo, o cooperamos y colaboramos todos con nuestras distintas iniciativas y perspectivas, o no vamos a transformar ninguna realidad. Y no es un tema de transformación de realidad con soberbia, es una transformación de realidad que tiene que ver con nuestra propia esencia. Somos sujetos históricos, estamos llamados a ello. Y tampoco podemos leernos solo en la lógica de la víctima que hereda una realidad corrupta. Permanentemente, la perspectiva ética que de pronto a veces vislumbramos es una perspectiva ética que tiene que ver con el ejercicio profesional cuando sea profesionista. Ah, no hay perspectiva ética del alumno. No, bueno, son unas fichas, profesor. Son copy-paste. Eso no es plagio. Soy alumno y no sabe quién es mi padre. La perspectiva ética tiene que ver con un ejercicio, con un ejercitarse de musculatura. Es una musculatura. No, no puede uno pensar en que pasado mañana será ético cuando tenga el título. Ajá. Y vemos de pronto nuestros procesos internos, a veces entre alumnos, cómo se dan algunas consecuciones de poder, cómo sucede de pronto tal o cual proceso interno electoral, cómo nos mueven los privilegios, cómo nos extraviamos. Nos extraviamos. La vocación desde el racionalismo crítico implica el respeto del otro, la colaboración, exige el colegio, clama por solidaridad y complementariedad, es recíproca. Y ahí es donde descansa la perspectiva de la hipoteca social. Porque lo que queremos en esta transformación no es convertirnos en héroes y que se nos vea con heroicidad, y de pronto viene el planteamiento que a veces es vergonzoso y penoso, ¿no? Es un héroe, paga impuestos. Es un héroe, no copió en el examen. Un verdadero héroe se detiene en el semáforo rojo. Fantástico. Sí declara impuestos. Esa heroicidad es torpe, es absurda, porque eso tiene que ver con justicia, porque eso tiene que ver con ordinariedad de la existencia. No queremos construir heroicidad, queridos amigos cartógrafos, no queremos construir heroicidades, porque de pronto esa es la expectativa, ¿no? A cambiar el mundo, sí, porque me estoy medio convirtiendo de Narciso en Prometeo y le voy a robar el fuego a los dioses y verán. No, no. No es una heroicidad lo que queremos construir, es ordinariedad de justicia, es cotidianeidad de fraternidad, es posibilitar la amistad. Cada vez que reconocemos un héroe, reconocemos una realidad injusta. Cada vez que vemos un héroe, estamos percibiendo
profunda desconfianza en esa sociedad. No queremos esa heroicidad. Y no es este un llamado o una arenga a una perspectiva de heroicidad. No, no, queridos cartógrafos. No. En la búsqueda de su bienestar está implícito su bien ser. Y es ahí en donde está esta perspectiva. Bienestar y bien ser. No lo abandonemos. No lo abandonemos. Y les comparto un concepto que me parece una interpelación interesante. No a la caridad, sí a la justicia desde la profesión, sí al desarrollo del bienestar al bien ser, para construir el buen vivir. El buen vivir que constituye el reencuentro entre sociedad y naturaleza, ambas separadas de hecho a partir de una imposición de un modelo. Una postura racial de las relaciones sociales y la separación entre la razón y la naturaleza que nos dividió en sujeto y objeto. El buen vivir es una crítica a la propuesta capitalista en sí, a un modelo único. Es una propuesta de desarrollo que se convierte en una meta para incluir centro y periferia. El buen vivir se plantea no abandonar la pretensión del desarrollo, sino la del desarrollo como un modelo lineal, a no mercantilizar las relaciones sociales, a retroalimentar la calidad de vida o bienestar para explotar la felicidad, el buen vivir. Es decir, la recuperación de la unidad, así como la complementariedad entre sociedad, naturaleza y los demás, con el fin de establecer un vínculo relacional y no de exterioridad, siendo una alternativa que surge en los pueblos, los cuales se convierten en una vía para la subsistencia humana, en donde se aprovecha el conocimiento, las prácticas ancestrales, Abraham, Prometeo y Narciso, en un respeto al otro, en un respeto a la naturaleza. Se trata de reformular el concepto de la economía, no solo a partir de la escasez, sino de redefinir las nociones del trabajo y de la riqueza. Se plantea una perspectiva de una economía propia, no en perspectiva de defensa, no solo en control, sino en una lógica de administración, de reparto, de inclusión de territorios, los cuales deben ser actividades económicas, productivas, sí, con el fin de favorecer una soberanía alimentaria y una sustentabilidad del territorio y la vida, el buen vivir. Eso queríamos, ¿no? Eso querríamos. Y entonces viene, ahora sí ya para terminar, la felicidad y la justicia. No podemos vivir esto sin dar lógica a la potencia de Narciso que nos permite plantearnos nuestra lógica de autorrealización. Ser feliz y justo como postura de vida, como disposición al respirar, consciente, tendría que ver con lo siguiente. ¿Qué es la justicia? Se pregunta Kelsen. Están cansados de Kelsen, lo sé. Es una pregunta pasional, ¿saben? Sí, es una pregunta pasional. Y tiene que ver sin duda con una reflexión ancestral, histórica, en donde han pasado todos los pensadores explorando en ello. La potencia de este momento, de nuestro descubrimiento como personas, nos lleva a cuestionarnos con profundidad en este equilibrio de la felicidad y la justicia. La justicia, en primer lugar, es una característica posible, mas no necesaria para el orden social. Tiene que ver con la virtud del individuo. Un hombre justo construye un orden justo. Pero ¿cómo se construye ese orden justo si ese hombre abandona sus expectativas personales y abandona su felicidad? No hay forma. Aspirar a la justicia es aspirar a la felicidad. De no encontrarlo como individuo aislado, la felicidad, de no encontrarlo, pues claro que no va a ser encontrado. La felicidad y la justicia van de la mano. Y fíjense si no, a la hora de que yo comparto una alegría, esta se multiplica. A la hora que yo comparto una tristeza, esta se diluye.
está en nuestra antropología comunitaria. Ser feliz y justo es el gran reto que estamos viviendo. Ser feliz y justo nos llevaría, sí, a superar la desdicha del egoísmo, la desdicha de la fractura social, la desdicha de la desconfianza. Por eso, queridos amigos, hay, perdón, cartógrafos, narcisos, atascados. Sí, amigos. Sí, amigos, que me permiten estar aquí con ustedes hoy, porque yo no puedo entender el que me hayan convocado a mí si no hay un mínimo de amistad. No vino mi madre, pero se lo podría agradecer, como Alex Lora, ¿no? Gracias, amigos. Sí, gracias, amigos, porque esta construcción de esta posibilidad de reflexión compartida solo brota de nuestro interés de posibilitar amistad. Y entonces, en esta autopista del sur, en la que nos encontramos ahora mismo, con distintos años de atasco, yo llevo 18. No estamos para otra cosa sino para compartir el ser feliz y justos. Pero no perdamos de vista los retos que tenemos. No perdamos de vista esta perspectiva. Termino con este poema. No tienes que ser judío para temblar ante la pesadilla de Auschwitz. No tienes que ser negro para sentir la agonía y la vergüenza de la esclavitud. No tienes que ser aborigen para ser herido por la arrogancia del descubrimiento. No tienes que ser extranjero para saber qué significa la discriminación. No tienes que ser minoría para comprender el dominio de los grandes números. No tienes que estar sin techo para atravesar los caprichos de la vida. No tienes que ser rico para temer la incertidumbre del mañana. No tienes que estar lisiado para sufrir el dolor de la discapacidad. No tienes que ser una estrella para contemplar fijamente la volatilidad del clima. Solo tienes que ser un ser humano para existir y vivir con los demás. Muchas gracias. Sean felices y justos. Hasta luego. Gracias. Bye.